¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo fuiste capaz de algo así? ¿Por qué me traicionaste? Tus palabras fueron mentiras. ¿Para qué, Gabriel? ¿Para qué? ¿Para qué conquistar mi corazón para luego destruirlo? Todo fue una gran mentira que fuiste construyendo. ¿Cómo me gustaría, Gabriel, que me pudieras responder, que me dijeras por qué lo hiciste, por qué? A ver, dime algo. ¿Cuándo fue que empezaste a hacer tanto daño? ¿Antes de matar a mi madre? ¿O después de que mataste a Edgar? ¿Cuándo fue después de que eliminaste a Pedro? Dime, ¿cuándo? No te lo voy a impedir. Y por la fuerza, si es necesario. Si se trata de mi papá, soy capaz de cualquier cosa, Dios mío, no me retengo. No me toques. No me vuelvas a buscar, porque se acabó la María Ángela Tejada. Se acabó la María Ángela Tejada. Para defender a mi papá, tengo que descender a tu nivel, Jocelyn, lo voy a hacer. Yo no te tengo miedo. No te tengo miedo, que te quede claro. Como quisiera poder corresponder tu sentimiento. Poder decirte mi amor. Pero no puedo. Y sí, soy una mujer diferente a la que conociste y a la que engañaste. La María es la que te amó y creyó en ti. Quedó en el pasado. Así que por tu bien, no sigas perdiendo el tiempo. Esta nueva mujer que tienes ante ti es muy diferente a la que un día dejé de amar. Yo no quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Temblando en la oficina por tu culpa. Sí, no te creo. ¿De verdad? No, no te creo. Sí, me hiciste sentir como una principiante inexperta. Ay, amiga, yo lo siento, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que si una mujer se quiere operar para sentirse mejor con ella misma, pues que pase y se opere ya y es feliz. Claro. Y ya verás, tú tienes una hija, ¿no? Ya verás que dentro de poco tu hija también se va a querer operar las pechugas y antes que tenga 18 años. Ay, qué risa. ¿Podemos cambiar el tema, por favor? Que hablar de mi mamita adorada me activa la jaqueca. Ya tengo, gracias. Pues fíjate que yo no quería venir, mamá, y tú me obligaste a que te acompañara, ¿ok? Pero ya, mamá, no te quiero escuchar. No estoy para tus discursos ni para pelear contigo. Por favor, esta noche no, ¿ok? Ay, precisamente de ti es de quien me tengo que defender, mamá. ¿Por eso? Ay, mamá. Mamá, ¿cuál es el misterio que tienes tú con Raimundo? ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes tú que yo no sé de Raimundo? ¿Ah? A mí no me interesa con quién vivas, ni dónde vivas, ni qué haces con tu estúpida vida, ni lo que haces con tu estúpido matrimonio. Eso es asunto tuyo. Lo nuestro es netamente sexual. Y se quedó ahí. Mamá, mamá, yo creo que tanto viaje te volvió lo... ¿No será, mamá, que te dio una trombosis y se te fue un coágulo al cerebro y tú no te has dado cuenta? Ay, sí, a lo mejor... ¿Sabes lo que pasa? Es que lo que te molesta no es eso. Lo que te mata, Raimundo, lo que te mata es que no seas tú el que me está usando. Entonces haz que valga la pena. Ángel, cambia tu vida. A veces se nace con un destino escrito. El mío es ser nadie. Pues ese destino se puede cambiar. Y yo te voy a ayudar. Por eso soy tu abogada, Ángel. Y juntos vamos a descubrir quién es ese hombre que mató a René. ¿Quién es ese hombre que está detrás de todo esto?